Y vámonos con Hugo Tilio Delgadillo, comentarista también del periódico El Punto Crítico. Este frente que se ha venido formando entre PRD, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Hugo Tilio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos de Radio Fórmula? Muy buenas tardes. Pues sí, pues ya con el anuncio de Margarita cada vez se abre más la puerta para que el Frente Ciudadano verdaderamente sea ciudadano. Es decir, ya no quieren los ciudadanos a gente de partidos, y la gente de partido ahora sí quiere poner la camiseta ciudadana. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues difícil, ¿no? Porque no se la van a tragar. El que sea partido o miembro de un partido y se quite la camiseta, no lo va a poder hacer a final de cuentas, ¿no? Así es. Entonces, nuevamente la ciudadanía está presenciando ese gatopardismo de algunos miembros de la política que quieren hacerse pasar como ciudadanos, como si han hecho toda su carrera ciudadana, sabiendo que han hecho un partido político del que ahora reniegan. Es decir, ya no tenemos ahora a los chapulines de Morena o del PRD a Morena o del PRI al PRD o del PRD al PRI. Fíjate, ahora Hugo, tenemos chapulines de otro tipo. De todos lados, ¿no? Fíjate, Hugo, que hace ratito estábamos platicando con Mauricio Tabe. Él es presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, como tú lo sabes. Y le decía yo que si cuando hay una desavenencia entre una pareja, no sé, marido y mujer, o marido y marido, ¿no? O mujer y mujer, porque ya hay de todo, ¿verdad? Cuando hay una desavenencia en un matrimonio, por decirlo que el matrimonio es el contrato entre las personas, cuando hay una desavenencia, una situación en la cual no están de acuerdo, ¿qué? ¿Lo ideal es que se divorcien y que se digan ahí nos vemos, o que se queden a dar la lucha y defender su matrimonio? Pues yo creo que deben de buscar en lo interno y mostrar que verdaderamente tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, porque si no se va a dispersar el voto. Es decir, si lo que ellos pensaban era ganar con el apoyo de la oposición, al irse cada quien por su lado, lo que vamos a presenciar es la dispersión de los votos en diversos candidatos y partidos, y en lo que vamos a ver la minusculocracia, es decir, que va a ganar el partido político con menos votos, el que tenga más votos de los que tienen menos votos, es decir, no el que tenga la mayoría, sino el más grande de todos los pequeños. Y sí, entonces eso no sirve cuando en realidad se necesitan grandes acuerdos. Pero si en la gestación del frente no hay consenso, pues ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Es decir, aunque no les gusta a los promotores del Frente Ciudadano, el anuncio de Margarita es un duro golpe, y las pretensiones de gente como Silvano Aureoles o el otro señor de Puebla, pues lo único que hacen es debilitar y abrir la puerta para que esto cada vez pierda más color. ¿Tú sientes, Hugo Tilio Delgadillo, que aquí Margarita Zavala perdió la mira de alturas, que en un momento determinado vio más por ella, por su deseo de ser candidata, que por el fortalecimiento de los ideales de su partido? Yo creo que sí, yo creo que Margarita Zavala antepuso su interés personal y de grupo al interés del Partido Acción Nacional. Es decir, Margarita vio nada más por ella. Ella quiere ser, incluso hacer una campaña digna a la presidencia, con pocas posibilidades de ganar, pero decir, sí, señores, yo fui candidata a la presidencia de la República, cuando el objetivo superior, que es la transformación, que es el cambio, que son los ideales de Acción Nacional y de los que están a favor de una transición democrática en este país, pues le quedaron de lado. A ella le importó más ser candidata que otra cosa. ¿Tú sientes que ella se siente digna o asumió la dignidad como la parte esencial de su persona y se olvidó de dignificar a su partido, de dar la lucha desde adentro para lograr los cambios que fueran necesarios para hacer un partido digno? Pues yo creo que el asunto de la dignidad es parte de un discurso, o sea, es parte de un discurso, o sea, lo que en realidad está en juego son los intereses. El discurso político es ese, es la dignidad, la falta de oportunidades y el bla, 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 bla. Pero lo que está en el fondo es el interés de grupo, y entonces ella dejó de lado el asunto de principios por anteponer una cosa de carácter personal de él y del calderonismo. Merecen respeto, sí, claro, pero yo creo que debieron de haber dado la lucha interna y no hacer la fractura en un partido como Acción Nacional, que tiene tantos años y que es de auténtica oposición.
que probablemente pudieron haber unificado a ese partido, el Partido Acción Nacional, en busca de su causa y de su lucha, ¿no? Si las mayorías lo consideraban prudente, seguramente se le iban a sumar. Hugo Tilio Delgadillo, te agradezco como siempre tu comentario, siempre oportuno y concienzudo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Fórmula. Muy buenas tardes.